directo, Sabor 106, el magazine Zuliano, y el aplauso, el cariño del público que todas las semanas colma la Fono Platea de los éxitos de Sabor 106. Este año el tema es La Tierra, del Monumental 2011. Cada gaita es un éxito, es una oportunidad de proyectar nuestra genuina expresión a todo el país. Una agrupación de calidad, de clase, de trayectoria, ya de prestigio. Señoras y señores, Iluminación, Gaita y Show. ¿Se acuerdan de este tema, no? El intro. Ya se van a acordar. Ya se van a acordar. Diokumi, qué lindo es el cielo, Diokumi. Es como mi barrio empedrado. Hay gaitas por todos lados, mil ventanales de adornar. La gaita andañona se desborda en simpatía. China mía, Ricardo Aguirre me guía, ante Dios mismo en persona. No llores tanto, mi pueblo, canta buenas gaitas mías, que tuya a mí me lo
Bienvenidos amigos al Magazine Zuliano, aquí en estas noches de gaitas en Sabor 106. La gente de iluminación, gaita y show, lo que sonó allí fue un camión. Nos acompañan el señor Alfonso Marín, el señor Alberto y por Alberto Villalobos, y por ahí ya vienen los demás, el Papi Zuleta. Así que bienvenido, Alfoncito, nuevamente al Magazine Zuliano. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por la oportunidad que nos da a través de tu programa, el Magazine Zuliano. Muy visto, por cierto, para que sepáis. Yo todas las noches los veo en la... bastante. Bien contentos por el trabajo que realizamos, que terminamos en estos momentos en las noches de gaitas en la Fonoplatea de los Éxitos Sabor 106. Una receptividad increíble del público. Un feedback con el público ahí bien, bien bonito. Una interactividad con el público, que es lo que caracteriza a la agrupación. Vimos la Fonoplatea hoy full. Estaba repleta y de verdad que se escuchó la agrupación compacta. Alberto, iluminación se escucha como esos tiempos de otra hora. Sí, siempre, y gracias Germán, siempre ha sido una satisfacción que la gente es la que se hace dueña de iluminación. Donde quiera que llegamos, esa energía, la entrega que nosotros podamos dar, el amor que le ponemos a lo que hacemos, la gente lo percibe y después nos lo devuelve, nos lo regresa. Eso ya, ¿no? Ya debéis tener acciones en iluminación. Tengo muchas acciones porque vengo cantando del 99 para acá, entonces tengo muchas acciones, he bailado mucho, muchas acciones. ¿Tenías pollina? He hablado mucho, sí, te digo, no. ¿Tenías pollina cuando arrancaste? Sí, tenía el partido en el medio y todo. Así es. Pero, pues, mira, cosas que dicen que el pelo maluco es el enrollado, yo creo que el maluco es este. Pero ustedes parecen morocho en escena. Nosotros somos familia, a lo mejor mi primo 28 por ahí, pero no sé. Algo porque de hecho mi padre, su raíz, su descendencia es del Moján y Alberto es del Moján. Así es, Alfonsito, háblame del tema promocional que traen. Bueno, mira, La Tierra del Monumental es un tema mágico. Se ha convertido ya en un tema mágico para nosotros desde que lo comenzamos a hacer. Yo me identifiqué inmediatamente con el tema. Me motivó de una vez. Es un tema que hace un llamamiento, una reflexión al pueblo, a los mismos gaiteros. Fíjate que, de hecho, hoy en día, en estos momentos, Sabor 106 está en una campaña. Yo escuché temprano al Jubiloso con Miguelito Ordóñez. Espectacular ese programa, ¿no? Espectacular. Entonces, bueno, ese tema más o menos nos viene a hacer un llamamiento a los mismos gaiteros y al pueblo, porque primero está lo nuestro, que tiene que ser lo nuestro, ok, respetando los otros géneros, indudablemente, pero primero tiene que ser lo nuestro. Vemos, Alfonsito, que hay ya varias composiciones, el caso de Neguito, que trae un tema que se llama Reclamo, y hay otras agrupaciones más que están trabajando en beneficio de la gaita, porque hay muchos ritmos, como tú dices, que de una manera u otra están atropellando lo que es la gaita, pero lo primordial es tener emisoras así como Sabor 106, por cierto, algo que apoya la gaita todos los días de la semana y en distintos horarios, porque tiene gaita en la mañana, al mediodía, en la noche. Es importante la programación para poder salvar nuestra gaita zuliana. Indudablemente, para darle un espacio como se lo merece nuestra gaita, y bajo la dirección de Ramón Bolívar es espectacular la programación. En la mañana está Boyolo, en el mediodía está Ramón Soto. Así poco a poco, mi compadre, poco a poco. Así es. Sí, bueno, también, y la noche hay que hacer notar, ¿no? Y la noche está el rookie, Carlito Sánchez, con sí. Walter y Adolfito Ochoa. Hemos escuchado, no solamente en Maracaibo, yo que vivo para allá, para que hablaba del Muján, sí se escucha muchísimo y la gente lo sigue con todos sus excelentes programas. Y reforzando lo que hablamos de esta temporada, ¿no? Tiene una característica quizás distinta, porque no solamente este tema que nosotros estamos apuntalando, pero pareciera que la orientación de los otros grupos es llamar a esa reflexión, ¿no? Rescatar lo que es la gaita tradicional con sus instrumentos. No necesariamente tienes que sacar los que toda la vida han acompañado. Recuerda que un piano salió porque alguien tenía un piano y acompañó lo que estaba. Salió el violín por lo mismo, porque tenía un violín en su casa y acompañaba, ¿no? Entonces, de eso se trata, de acompañar los instrumentos de la gaita. Evaldico, presenté el tema promocional de este año junto a Alfonsito Marín, para que la gente pueda observar. De Golfan Romero y Leandro el Papi Zuleta. Los Locos de Carretera. Dos Locos de Carretera en acción. Cantando Alfonso Marín y Alberto Villalobos. La Tierra del Monumental. Ayayay. Aquí está un pequeño que la defiende y la canta.
fiesta en este pueblo. Cariño a lo tradicional, lo que nos mueve no es ni el teclado, no son las trompetas, son la tambora, el burro, la charranca, eso es lo que nos mueve. Eso es correcto, Berto, pero la participación de ustedes es muy especial y tiene que ser de corazón. Cuando Berto haga la parte del primer verso, hay una parte del coro que dice, pueblo, pueblo, lo van a hacer ustedes. Y cuando voy a entrar yo, ustedes responden con gaitero. Ok, vamos a hacer un ensayito aquí a ver si sale. ¿Ya? Acuérdense, pueblo. Vámonos, vaya. Los gaiteros de la nueva ola han perdido prendillo y salero. Bueno. Más o menos, más o menos. Dámele bajitico y acá. Ahí vamos. Eso es. Ya vas a ver cómo dice. Dale. Los gaiteros de la nueva ola han perdido prestigio y salero. Está más chido. Aplausos para ustedes mismos. Así es. Ahora sí lo vamos a hacer. Completo, vámonos. Dale, ven. Los gaiteros de la nueva ola han perdido prestigio y salero. ¡Fuero! Vuelven por sus fueros la vieja gaita de otro hora. Los gaiteros de la nueva ola han perdido prestigio y salero. ¡Vuelven por su fuero la vieja gaita de otro hora! Aquí está este pueblo, que conmigo juega. No le demos lengua a la tiga y tera. Aquí está este pueblo, que lucha y que canta. Mi voz se levanta por el mundo entero. Igual que viva la gaita y nuestra solidaridad. El tamborero más pequeño del mundo, el gaiterito más pequeño del mundo. El aplauso para él. Lo hemos traído en la monografía de los éxitos. Mira, saluda a la cámara del magazín. ¡Qué alegría! Son las cosas que nos gustan presentarles aquí. Es el talento nuestro que merece el reconocimiento de todos. Manuel, felicitaciones. Y aquí está una gran promesa de la gaita. Cuando lo presente estaré mucho más viejito, seguro. Ya volvemos con más. Aquí se canta Zuliano. El Hotel Venetur Maracaibo te devuelve la verdadera Feria de la Chinita. Este 17 de noviembre, Argenis Carrullo. Todo el mundo al baile. Carángano. Los Blancos. Cuando florezcan las amas. Caibo. Y Sentimiento Nacional. El auténtico amanecer gaitero con Barrio Obrero de Cabimas. Pillopo. Vamos todos. Cardenales del Éxito. Vengo montado en el Gran Coquibacoa. Y Colosales con Ricardo Cepeda y su tradicional serenata a la Virgen. Aquí se canta Zuliano. Continuamos el Magazine Zuliano. En esta oportunidad el manager, digamos el jefe aquí de esta organización que se llama Iluminación Gaita y Show. Gaita y Show. Leandro Zuleta. Papi, saludos, hermano.